andaba en Collante, un cocodrilo me mordió. Allá por la ganadera de Collante, Pinotepa, son lugares muy bonitos que tiene mi bella costa. Un día planeé con mi amigo que íbamos a ir a pescar una bonita mojarra que en ese lugar está. Un día planeé con mi amigo que íbamos a ir a pescar una bonita mojarra que en ese lugar está. Y de la costa hasta Arizona, César Salinas y sus costeños. Oye, Pánfilo Gallardo, ¿cómo oyes a Jesús? ¡Ay! Yo quise empezar primero, pero a mí no me dejó un bendito cocodrilo que hasta el suelo me aventó. Yo quise empezar primero, pero a mí no me dejó un bendito cocodrilo que hasta el suelo me aventó. Ya con esta me despido de todo mi camarada. Dicen que fue Adán Hernández el que me dio mi espantada. Ya con esta me despido de todo mi camarada. Dicen que fue Adán Hernández el que me dio mi espantada. Y un saludo para el colega Vidrio y Alejandro Luna, de parte de César Salinas, aquí en Arizona. Yo no quería creerlo, pero ese día me di cuenta. Me puse yo a retarlo y ahí tuve la consecuencia. Yo no quería creerlo, pero ese día me di cuenta. Me puse yo a retarlo y ahí tuve la consecuencia. Ya con esta me despido de todo mi camarada. Dicen que fue Adán Hernández el que me dio mi espantada. Ya con esta me despido de todo mi camarada. Dicen que fue Adán Hernández el que me dio mi espantada. Yo no quería creerlo, pero ese día me di cuenta. Me puse yo a retarlo y ahí tuve la consecuencia. Ya con esta me despido de todo mi camarada. Dicen que fue Adán Hernández el que me dio mi espantada. Ya con esta me despido de todo mi camarada. Dicen que fue Adán Hernández el que me dio mi espantada.